diseñan Nacimiento del Niño Jesús con material reciclado para celebrar las Navidades en Jardines de Genoveva. Pero antes de ver esta historia, los invito a que cuando terminen de ver el video, me dejen un me gusta, comenten, compartan y por supuesto suscríbanse a mi canal de YouTube. En el residencial Jardines de Genoveva, en el Mamey de Villa Mella, las Navidades son tiempos de compartir entre familiares y amigos para celebrar el nacimiento del Niño Jesús, y como cada año, los vecinos del sector encendieron su arbolito a pesar de la situación de pandemia que vivimos. Los vecinos del residencial Jardines de Genoveva llevan 9 años con el montaje de este arbolito, alegórico a las festividades navideñas. Este año, el motivo para decorar el árbol de Navidad se basó en la familia, representado por el nacimiento del Niño Jesús, rodeado de la Virgen María, San José y los Reyes Magos, según nos explica Niurka Sánchez. El nacimiento significa que es el verdadero nacimiento, el nacimiento de Jesús. Se celebra en diciembre como se celebra en Semana Santa su muerte. Se celebra el nacimiento y la muerte, pero ahora estamos en conmemoración a su nacimiento. En el árbol de Navidad significa que cuando Jesús nació, encendieron el árbol por la celebración de su nacimiento. Eso significa el nacimiento de Jesús, donde hubo fiesta, donde los Reyes Magos llevaron juguetes, llevaron incienso, llevaron mirra, llevaron todo para celebrar el nacimiento de Jesús, como lo indica la posición donde se encuentra el árbol y el niño. De acuerdo a la señora Leticia Joy Vargas, principal gestora para la organización del árbol de Navidad, nos cuenta que las figuras que adornan el nacimiento y todo el montaje se elaboró con material reciclado. Este arbolito se hace todos los años, es del número 9, con material reciclado. Si todo lo que está ahí es material reciclado, menos los bombillos. La comunidad entera trabaja. Aquí tenemos la diseñadora de María, que es la señora Ramona. Miriam. La señora Miriam ayudó a diseñar los vestidos, a grafiar todo eso. ¿Cuál es el tema hoy en que está basado? El nacimiento del Niño Jesús. Así aquí tenemos la familia, José, María y el niño, y los tres Reyes Magos, y el ángel allá arriba anunciando la llegada del Niño Jesús. Es decir, nosotros el equipo que trabajamos tenemos el deseo de servirle y de cuidar el medio ambiente, porque todo esto es con material reciclado desde cero. ¿Qué tipo de material usamos? Ahí tenemos bote plástico, botellones de agua, tubo de PVC, cartón, periódico, tela, sábana vieja, guante y cemento y pintura. Miriam Rosario, quien formó parte del equipo que recreó el nacimiento, explicó que se puede aprender a reusar las cosas, por lo que llamó a los vecinos a disfrutar del árbol de Navidad. Ah, espérate, que falta el ingeniero principal. Para que todo el que quiera venir a disfrutar un poco, a tirarse una foto, todo está hecho con reciclaje, también para que puedan aprender que se puede hacer muchas cosas, con papel, con yeso, con cemento, con telas viejas, y todo eso fue creado de esa manera, entonces con bambú. El mensaje que queremos llevar realmente es que se puede reciclar con muchas cosas y podemos aprender muchas cosas. Es una representación de la mejor época de nosotros, por lo cual nosotros decidimos hacerlo para disfrutar lo que es la Navidad, como todos los años. Para nosotros ya es tradición.
vecinos se reúnen a disfrutar de este espectacular montaje del nacimiento del Niño Jesús, el cual se ha convertido en un atractivo para grandes y chicos, donde se disfruta de música y un té de jengibre. El árbol de Navidad, diseñado a base de material reciclado, está ubicado entre las calles Orquídea y José de la Cruz, del residencial Jardines de Genoveva. En un reporte especial para Villa Info Digital, Freddy Páez.